Hello. Con su venia, diputado presidente. Arquitecto Carlos, bienvenido sea usted. Me quito el cubrebocas para que se escuche bien. A ver, Sedetus acompaña a los municipios, como usted mencionaba, en la realización de los PDUs. Nada más contésteme, ¿es correcto? Sí, sí, okay. Participamos con los municipios de acuerdo. Ok. Entonces, un ejemplo, ¿qué pasó en Puerto Morelos? Cuénteme. Hicieron un PDU donde la gente está totalmente en contra, un PDU hecho a modo para beneficiar a unos cuantos, y al parecer, pues, lo que usted mencionó ahorita de que trabajan con los municipios y en la sustentabilidad de TCTC, no se vio. Discúlpeme, arquitecto, pero en específico, Puerto Morelos fue un caso muy sonado, donde levantaron la voz no solamente el ciudadano común y corriente, sino grupos de ciudadanos ya organizados y no fueron tomados en cuenta. Desde este Congreso se enviaron 2 exhortos al municipio para que hicieran las modificaciones necesarias, que tomaran en cuenta a los ciudadanos, que hicieran todo como deberían haberlo hecho. No me va a dejar mentir el diputado Guillén, y hasta la fecha no hicieron nada. Hace un mes más o menos nos enteramos que la ruta del Tren Maya se iba a modificar, que porque el PDU de Puerto Morelos no les permite pasar por cierta zona. Entonces, ¿dónde está la sustentabilidad? ¿Dónde está el desarrollo sustentable? Valga la redundancia. ¿Dónde está el que la gente se ha tomado en cuenta? ¿Dónde quedó Sedetus? Porque ustedes son una secretaría y que tienen que ser escuchada. Tienen espacios en todas esas mesas de trabajo como para que nos digan que coayudan, pero realmente pues no vemos acciones concretas. Eso nada más es Puerto Morelos, donde tenemos un servidor en mano de un distrito que es parte de ese municipio y donde tengo cierta injerencia. Pero hay otros municipios que están en similares condiciones. ¿Sería cuánto? Gracias, diputado Luis Fernando. Y bueno, sí es, digo, concuerdo totalmente que Sedetus coadyuva, participa en los comités municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano, y en el caso de Puerto Morelos no fue la excepción. Sí participamos en dicho comité, sí opinamos y sí hicimos valer ciertas opiniones. El comité o el proceso para elaboración del programa de desarrollo urbano de Puerto Morelos sí cumplió con el procedimiento de ley. Cumplió con el procedimiento de ley, hubo mesas de trabajo, digo, ahí están las bitácoras, hubo mesas de trabajo, hubo sesiones del Consejo y se emitieron opiniones. Aquí es un poco lo que yo mencionaba hace rato. Si hubo observaciones que no fueron atendidas dentro del proceso de la consulta pública, efectivamente es una de las faltas graves en las que se puede caer en el proceso de elaboración de un instrumento, y eso pues corresponde efectivamente a quienes hicieron dichas observaciones y no cuentan con una respuesta fundada y motivada, pueden hacer valer sus derechos precisamente contra dicho instrumento. En lo general, que yo sí observé o que observamos como secretaría, es que sí llevó un proceso en el tiempo, ahí, insisto, están las actas, llevó más de un año, igual, casi 2 años probablemente, la elaboración de dicho PDU, y sí hubo observaciones de diversas instancias que hasta donde yo pude corroborar sí fueron tomadas en cuenta. Hubo una que llamó la atención, que decía que creció sobre unas áreas que eran del POEL, que no estaban dentro del polígono original del centro de población de Puerto Morelos. Esa fue una parte de las que cuestionamos también como secretaría, y nos respondieron fundada y motivadamente que esas áreas que se anexaron, el propio POEL determinaba que debían de ser sujetas a PDU. Es por ello que ellos dicen que crecen hacia esas zonas. Pero más aún, ellos muestran en su oportunidad que dichos usos que estaban asignados en el POEL no los cambian, que dejan los mismos usos. Sí crece el instrumento y que dejan los mismos usos. Eso fue lo que nos presentan. Comentaba yo por ahí que si el instrumento publicado es diferente del que sometieron a consideración también de la Secretaría, pues desde luego que es un motivo para echar abajo dicho instrumento, porque pues presentan a la Secretaría un instrumento para que se realice un dictamen de verificación de congruencia. Nosotros verificamos que cumple con las generalidades y las formalidades, y vuelvo a repetir, yo no tengo acceso, o la Secretaría no tiene acceso al 100% de las opiniones vertidas por la ciudadanía o por quien haya tomado parte en la consulta ciudadana, y debieron de haberles respondido. De lo que yo tuve a la vista y de lo que pudimos ver en la Secretaría, sí cumplió con las formalidades y generalidades. Si nos cambiaron el proyecto a la hora de publicarlo, pues eso va a ser un análisis importante a hacer. Yo desde luego me comprometo a hacerlo el día de hoy, hoy mismo, girar las instrucciones para que se haga el cotejo de si hay alguna discrepancia. Y dos, quienes sí hayan hecho la observación en tiempo y forma durante la consulta pública, hay que hacerla valer. Si efectivamente no se tomaron en cuenta ni se le dio respuesta, insisto, cualquier juez inmediatamente ante esa falla grave detiene dicho instrumento. O sea, si hay elementos para hacerlo. Entonces puede ser la vía legal. Nosotros como Secretaría, desde luego, si el instrumento que se publicó no es el mismo que sometieron a nuestra consideración. Y tercero, una petición ciudadana de que se revise o se readecúe dicho instrumento también es posible. O sea, si hay tres vías para rectificar esto, ¿no? De cualquier manera, insisto, como Secretaría yo haré lo propio, hoy mismo giraré la instrucción para tener el análisis de aquí al lunes, martes, a más tardar. Es cuando. Le agradezco, arquitecto, y esperemos que tenga frutos esa investigación, porque sí alzaron la voz mucha gente, mucha de la población de Puerto Morelos, que estuvo en contra de ese PDU, donde se benefician a unos cuantos, y sobre todo en la zona costera. Gracias, diputado.